cómo está de gente. No hay tanta. No hay tanta gente. Siempre hay algo, pues está a 18.99. Comparado con 22.79, pues casi 4 pesos, ¿eh? Y como ven, aquí se tienen trabajo, mira. Aquí sí tienen trabajo los despachadores. Aquí toda la gente viene a llenar el tanque. Vine a cargar gasolina aquí en la Concha, voy a ganar para San Pedro mejor, ¿eh? Sí, dale. Pues vamos rumbo a San Pedro, señores. Ya llenamos tanque aquí, mira. 52 litros, 1000 pesitos, llené tanque. Vamos a darle, pues, ¿eh? Una hora hacia San Pedro. A un paso lento. Campo militar número 6-1. ¿Cómo ven? Campo militar. Bonitas instalaciones, ¿eh? Bonitas instalaciones. Vamos a ver una mirojeada. Voy a usar una mirojeada. Se ve suave. Vámonos. Pedro. Estamos en San Pedro, amigos. Ya se ve ya la
Pues ya en sí ya estamos en San Pedro. Estamos aquí en el área comercial de la entrada de cualquier pueblo. Pues aquí es San Pedro, señores, una ciudad situada en el estado de Coahuila, cabecera del mismo municipio. Se localiza a 60 kilómetros de Torreón, Coahuila. Es considerada como la cuna de la Revolución Mexicana. Claro que ese título se lo pelean varias ciudades, ¿verdad? Vamos a ponerle 50.000 habitantes, porque los datos que tengo no son precisos. Hace días hice un video de los pinabetes. Ahorita vamos a verlos, ¿eh? Pues sí, señores, San Pedro, Coahuila, cuna de la revolución. Nosotros vámonos porque vamos a conocer esta bonita ciudad, ¿eh? Ciudad pequeña, tranquila. Tiene su antigüedad también. No es muy nueva. Autopista que nos trae hasta San Pedro, ¿eh? Aquí se termina San Pedro. De aquí puedes salir a Saltillo o puedes salir a Monclova. Vamos a seguir como si fuéramos a Saltillo. Pues, según estadísticas, San Pedro se formó en 1870. ¿Sí? 1870. Vamos a hablar de 30 años antes que Torreón. O sea, sí, la región lagunera andan más o menos. Fresco de Madero, Torreón, San Pedro. Vamos a seguirle como si fuéramos a Saltillo. Están los bonitos pinabetes, ¿verdad? De aquí de San Pedro. Había un surco hasta allá, hasta San Miguel, ¿eh? Pero como ustedes comprenderán, se van acabando por un motivo u otro. Pero todavía quedan algunos, mira. Había dos surcos en sí. Hacían una pasarela. Y ya quedan muy pocos. Bueno, no tan pocos, ¿eh? Todavía hay varios. Pues así es de bonito San Pedro, ¿eh? Digo, una ciudad que exactamente no sé. Vamos a hablar 50.000 habitantes. Para investigar eso, solamente ir al INEGI o consultar al INEGI. Esta es una de las calles principales, ¿eh? Hace un año estuvimos aquí visitando la tumba de
de carrillo. Hilario Carrillo, el famoso por su corrido. ¿Cómo ven? Algo de calor, ¿eh? Vamos a ver cómo estamos de calor. 37 grados, amenaza lluvia. Pues seguimos por la calle Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Y sandía aquí en San Pedro también, ¿eh?
Pues esos son los gigantescos pinabetes aquí de San Pedro. O sea, dice que por ahí los alumnos del Antonio Narro, de la agricultura, ayudaron a plantarlos. Dos surcos hasta allá, hasta... Bueno, yo los he visto hasta San Miguel, hasta el río. Se supone que entraban a San Pedro, más para allá. Tractorcito. Ahí lo tienen que cortar por la cuestión de los cables de la luz, mira. Pero vuelven a retoñar rápidamente. ¿Cómo ves, copiloto? Un bosque de pinabetes aquí en San Pedro, ¿eh? Una selva, diría yo. Nueva Candelaria. El puente naranja, era que así era antes del puente del río Nazas, ahí en Torreón y Gómez. Aquí ahora es el puente plateado. Era. En sí son idénticos, nomás que este está más corto. Andan las nubes, ojalá llueva. Río Nazas, Río Nazas acá por San Pedro, ya cercano a su desembocadura. Se lleva prisa. San Pedro por el lado de la cuchilla, por el lado de Saltillo. Ahí está, mira. San Pedro. San Pedro de las Colonias, la cuna de la Revolución Mexicana. Ahí está, era la... Algo de calor. Vamos a buscar una sombra por ahí. Están los pinabetes todavía, Policía de San Pedro.
San Pedro de las Colonias, No confundir con San Pedro de por Monterrey. Aquí nos desvía un poquito.
vamos al centro histórico de San Pedro. Vamos a darnos vuelta para llegar al centro histórico. Aquí damos vuelta. Tomamos la principal de nuevo. Rumbo al centro histórico de San Pedro. Está muy bonito, ¿eh? Ya he pasado varias veces por aquí, pero nunca he podido llegar. Vamos a ver a la parroquia. La parroquia del refugio, algo así. Volvimos a la calle Hidalgo. Centro histórico, zona centro, dice ahí. Calle González Ortega, ahí está la plaza, ahí está la, vamos a llamarle la parroquia, yo me confundo, catedral, parroquia, iglesia, pero esta es parroquia, parroquia del refugio.
Vamos a ver cómo está el centro histórico. Está bonito, ¿eh? ¿Qué les parece? Tranquila la ciudad. San Pedro. San Pedro. ¿Cómo ven? Bonita plaza, ¿eh? No sé cómo se llama la plaza, ¿eh? San Pedro. Vamos a ubicarnos de aquel lado para que se vea completo el nombre. Aquí no se ve completo. Vamos a ver. Estamos aquí en el centro, ¿eh? Yo le llamaría centro histórico, ¿eh? Calle 16 de septiembre. Ahí está ahora sí completo, era San Pedro. San Pedro de las Colonias, ¿eh? De las Colonias. Vamos a ver la parroquia del refugio. Y le vamos a ver un obelisco que está ahí en un lado. A ver a quién se lo hicieron. Vamos a caminar rumbo a la... rumbo a la parroquia del refugio. Allá está las torres de la parroquia. ¿Cómo se llama esta plaza? ¿Cómo se llama esta plaza? Nada más. Plaza principal aquí en San Pedro. Ahí viene el tren, ¿eh? ¿Lo están oyendo? Vamos a ver el kiosco. Vamos a subir al kiosco para dar un mensaje al pueblo de San Pedro. Mira. ¿Cómo ven? Está tranquila la plaza para sentarse y echarse un sueño. Tranquila y bonita. Ahí está, mira la parroquia del refugio. La misma construcción o parecida a la de la Fresco y Madero y la de Matamoros. Purito ladrillo. Puro ladrillo. A ver. Ahí está, era. Vamos a ver de cerca, a ver si es la parroquia del refugio. A lo mejor le ando cambiando el nombre. Parroquia de San Pedro Apóstol. Órale. San Pedro Apóstol. Yo creo que era el refugio aquí en San Pedro. Entonces el refugio es otra. Purito ladrillo, Puritito ladrillo. Bueno. Excuse me. San Pedro Apóstol. Claro, por San Pedro, Vamos a ver.
¿De qué lado a ver qué hay, eh? Vamos por acá. Avenida Miguel Hidalgo. No sé qué será ahí, ¿eh? Mil ochocientos setenta y uno, fundadores de San Pedro. 1971. Jesús María Gámez, Epitacio Cifuentes, Seferino Méndez, Juan Acuña, Francisco Gámez y Jerónimo Berlanga, fundadores de San Pedro. Joven. Calle Fresco y Madero. Vamos a ver ese castillo, a ver qué es, mira, ese castillo, ¿lo ven? Un castillo, puro ladrillo también, ¿eh? Ahí está, mira. Se ve que está abandonado. Que se ve abandonado, quién sabe qué sería ahí. A ver. Castillito, puro ladrillo, pero está abandonado. ...1908... ...1909... yo creo que es del año de su construcción, pero no dice que sea. Vamos a ver allá más adelante qué dice. Thank you.
Bienvenidos a mi casa, es como una iglesia ahí. Puro adobe todavía, ¿eh? Qué rico airecito salió de esa tienda. Ahí están las palomas, mira. Palomas de San Pedro. Están comiendo y tomando agua. Ahí tiene otro edificio antiguo. Museo. Es un museo. Es un museo, míralo. Abierto. Vamos a entrar al museo. Dime. Museo Madero. Museo Madero. Museo Madero. Ahí está Madero. Madero era un hombre reflexivo que plasmaba su pensamiento en la escritura. Es por ello que la Asociación Presidencial en 1910 recoge las ideas centrales de su ideología libertaria. Bueno, está un poquito oscuro. Vamos a ver, no tocar, que sería como una tipo imprenta. A ver. Museo Madero. Infancia de Francisco Madero, me supongo. Estamos hablando de Madero, mira. Ahí está Francisco Madero de 12 años. El 1 de enero de 1874, en la iglesia parroquial de Santa María de Parras, Coahuila, fue bautizado como Francisco Ignacio Madero, el hijo de don Francisco Madero y de doña Mercedes González. El primer hijo de una gran familia de 15 hermanos, nació en la hacienda del Rosario el 30 de octubre de 1873, el preferido del abuelo Evaristo. Luis José Vasconcelos pasó su infancia en el campo rodeado de amorosos cuidados y juegos infantiles al amparo de una opulenta y numerosa familia. Pues era riquillo este Francisco Madero, ¿eh? Mira. Ahí está en lavamanos, famoso lavamanos. Eso es lavamanos. En 1892, Madero regresó a México luego de una estancia de 5 años en Europa. En esos años conoció culturas, idiomas y formas de pensar muy diversas. A ver, dale. Ahí está la cuna, nomás que no tiene colchón. Era. O la cuna o la cama de Madero. Y esta es una petaquilla. Esta es una petaquilla, ¿eh? No confundir con un Belice, ¿eh? Petaquilla. Era. Donde se guardaba la ropa. Petaquilla. París. Además de su dedicación a los estudios, el joven Madero se apasionó por la filosofía espiritista de Allan Kardec y sus ideas de progreso y bienestar. En los círculos espiritistas de París se le reveló la facultad de médium escribiente que habría de poner en práctica el resto de su vida, convencido que la filosofía espiritista lo había transformado de joven libertino e inútil para la sociedad en hombre honrado preocupado por el bien de la patria. ¿Cómo ves?
¿Cómo ves, copiloto? Vamos a ver aquí, oye, aquí me la cerraron esta puerta. Ahí está, ya había andado por aquí. Medium y escribiente. No nos metemos con los medium. Amor por México y libertad. Acá el área de los teliches. Este hombre es Soledad González Ayala. Xolita. Acá es mujer. No, este es otro, este es un hombre. Algo así dice. Vamos a ver qué hay arriba. Vamos a ver qué hay allá arriba. Museo Francisco y Madero. Ájale. ¿Cómo ven? ¿Dónde vine a dar? Mira. Al balcón. Ahí está San Pedro, señores. Desde lo alto del Museo Madero. ¿Cómo ven? Espérate, lo más alto del... No sé si es lo más alto, yo creo que sí. ¿Cómo ven? Hay varios edificios históricos, aquí allá veo otro. Pues esto es San Pedro de las Colonias, señores, aquí en el Museo de Francisco y Madero. Vamos a ver esta torre desde aquí porque a lo mejor ahí cerquita no se aprecia. Ahí está, mira. Acá están los rifles, mira. Ah, rifles y pistolas. Un poco oscuro. Ahí están un mosquetón, mira. Y ahí están varias pistolas. Revólver Winchester calibre 44. Revólver Winchester calibre 44. Rifles. Carabina Winchester calibre 30-30. Ahora le da carabina 30-30. Caja de balas calibre 7 milímetros, fabricada en Alemania. Caja de balas calibre 8 milímetros, fabricada en Alemania. La carabina 30-30 que los rebeldes portaban. Carabina 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los madristas que con ellos no mataban. Ahí tenemos más, mira, más armamento de la revolución. El viernes santo de abril de 1914, la población de San Pedro, las colonias,
experimentó en carne propia una de las batallas más cruentas entre las fuerzas federales huertistas y las fuerzas revolucionarias de Pancho Villa. La batalla duró más de 10 días y se dice que la población civil fue la que sufrió la mayor parte de las bajas. En las memorias que dictó a su asistente, el coronel Manuel Bauché, Francisco Villa nos cuenta sobre esta batalla. Hicimos nosotros nuestra entrada a San Pedro a las colonias en medio de montones de heridos y entre casas que se empezaban a arder. Los heridos eran tantos. ¿Cómo ven? Parece un monitor. Francisco Urquizo Benavides, por eso el pueblo se llama Urquizo ahí por Rosita, ¿eh? Francisco Urquizo Benavides. Órale, ya sé por qué se llama Urquizo, Francisco Urquizo Benavides. ¿Qué era Urquizo? Vamos a ver. General de división. Ya ando medio perdido, A ver por dónde voy a bajar. A ver, falta acá. No, esta es la escalera. Ay, yo por ahí subí. A ver. Por ahí subí. Y voy a bajar por aquí. ¿Qué les parece? Ahora por esta escalera de granito, mira. Ya terminé. ¿Me noto? Sí, por ¿No sabes cuántos habitantes tiene San Pedro ahorita en la actualidad? No. No. Gracias. Que ya no sé ni. ¿Está grandotote ya? ¿Está muy grande? ¿San Pedro está muy grande? Sí. ¿Aquí en la parte está toda para allá mucho? Sí, demasiado. Esto es lo que viene siendo un centro, ¿verdad? Sí. Pero para allá está. Gracias. Bueno, vamos a seguirle. Bonito museo, Francisco y Madero. Francisco y Madero, el apóstol de la democracia. Ahí está una construcción parecida a la que pasé ahorita. O si no será la misma. No es la misma. Aquí está por Hidalgo, está por La Juárez.
dice que sea. Poco tráfico aquí en el centro de San Pedro, ¿eh? Para este otro edificio, vamos a verlo. Vamos a verlo, allá está. No sé qué será. Vamos a ver qué es. ¿Qué era ahí o qué es? ¿Qué era ahí en ese edificio? Era la manzanita donde hacían análisis y botica y todo. ¿Y ahorita está cerrado ya o qué? Ya no tocaron. Ah, órale. No funcionó. Está bonito el edificio, ¿eh? Le pregunté aquí a un señor, dice que era la manzanita. No me entendió la pregunta, pero ahí le dejamos. Le preguntaba qué era, como edificio histórico. Pero no, me dijo que era la manzanita. Bueno, él me contestó la pregunta. Hay otro edificio antiguo. Están los melones de Matamoros, de San Pedro, están aquí siempre mucho melón. Sí. Ahí está un edificio antiguo. ¿Quién sabe qué será? Vamos al Mercado Benito Juárez. Igual que Torreón, ¿eh? Así se llama Mercado Benito Juárez. Vamos a ver qué hay en el Mercado Benito Juárez. Vamos a ver qué hay ahí adentro. A ver qué nos compramos. Morritas de harina. Vamos a ver. Ropa. ¿Qué huele? Mercado Benito Juárez. Está grande, pero como que está medio solo. Pues ya cerraron. Carnes del centro. Está grande y bien hecho el Mercado Juárez, ¿eh? Mercado Benito Juárez. ¿Dónde andamos? Acá, la no sé dónde. Avenida Lerdo. Mercado Benito Juárez todavía, ¿eh? Vestidos de la novia, quinceañeras, bautizos.
Muy tranquila la gente, muy seria aquí en San Pedro. Sí, muy seria. Avenida Vicente Guerrero. Allá. Benito Juárez, avenida Benito Juárez. A veces no me pierdo, eh. Esa torre. La torre del reloj. Están arreglando la torre. Pues aquí que es, vamos a ver que la presidencia, ¿qué será? Es algo, ¿eh? Pero no sé qué es. Vamos a ver qué es. Centenario de la Revolución Mexicana. Fresco y Madero. Vamos a ver qué hay arriba. Aquí está el balcón, mira. Son los trabajadores. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Bueno, jefe. ¿Qué es aquí? Ah,
Ah, la presidencia municipal. Ah, ahorita está cerrado, ¿verdad? Sí, ya está cerrado. Ok. Es que me subí y dije, voy a ver qué es. Sí, es la presidencia. Ok. Gracias. Presidencia municipal de San Pedro, señores. Está cerrado ya. Pues dijimos que aquella parroquia era el apóstol San Pedro. Entonces, ¿cuál es la del refugio? Me dijeron, va a la parroquia del refugio. No sé. Ah, vamos a ver el obelisco. Falta el obelisco. Falta ver qué es el obelisco. Ahí está el obelisco, mira. Igualito, el mismo tamaño que el de Fresco y Madero. Aquí no hay envidia ni competencia, ¿eh? Es igualito. Ahí está la escuela Justo Sierra. Mira. Justo Sierra. Vamos a ver el obelisco. Buenas tardes. Centenario de la toma de San Pedro. A la madre, se la tomaron. A ver quién la tomó. Coahuila de Zaragoza, la ruta triunfal del constitucionalismo. Centenario de la toma de San Pedro. 1914-2014. O sea, en 1914 la tomaron. Este obelisco fue construido por el gobierno libre y soberano de Coahuila de Zaragoza como un digno monumento a la memoria de quienes dieron su vida en la toma de San Pedro para vislumbrarse el porvenir de México. Licenciado Juan Francisco González González, presidente municipal de San Pedro, y Rubén Moreira Valdés, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. ¿Cómo ven? Centenario de la toma de San Pedro. Pues así, es un obelisco, parecido al de Francisco Madero, pero aquel es para el ejército. Pues fíjense que no sé ni qué preguntarle dónde está la parroquia del refugio. Yo creo que era esta que estaba en la plaza. No, este es el apóstol San Pablo. Y esa pues es la presidencia, que también no dice, así pasó en Parras. No sé por qué no le pondrán, ¿verdad? Yo creo que lo dejan a la inteligencia. Y yo no soy inteligente, no sé si es la presidencia o no. A ver, en ningún lado dice.
Señores, vámonos porque ya se está haciendo tarde. Y nada de lluvia. Yo quería que me agarrara la lluvia aquí en San Pedro, pero no. Al parecer no va a ser así. Aquí andamos en el centro. Vámonos, copiloto. Vamos a seguirle porque ya se está haciendo tarde. Y luego tenemos que ir a buscar hotel. Vamos rumbo a... Ah, caray. ¿Rumbo a dónde? No sé. ¿Qué es? Uno y uno, yo creo, sí, ¿verdad? Me dieron el paso, quiere decir que es uno y uno. Uno y uno son dos, ¿eh? Auditorio Municipal, mira. Ahí está, al Auditorio Municipal. Dice ahí alto. A ver, también para que digas es alto. Quiere decir que es uno y uno también. Dale, vámonos. Dale. Ese no respetó, pero no le hace. Bonito San Pedro, ¿eh? Una ciudad limpia. Alto para mí. Alto nomás para mí, yo creo ahora sí. Yo creo ahora sí nomás para mí. Solo calle Abasolo. Avenida Negrete. Está rellenadora ya, hay que cambiarla. Está muy rellenadora ya. Como que vamos rumbo al panteón donde está Hilario Carrillo. Está sepultado Hilario Carrillo. Independencia.
acá en la periferia. En la periferia. Porque creo que ando acá en un rancho Valparaíso, y ando acá en Valparaíso. Vamos a ver. Avenida Degollado. Uno a la vez, así me gusta. El que llega primero pasa primero. Ahí está el Mercado Juárez, aquí andaba yo ahorita. Benito Juárez, Avenida.
señores, pues vámonos porque San Pedro está muy grande y no vamos a terminar nunca recorrerlo. Vamos a dejarle hasta aquí, hasta la Morelos. Nos falta la mitad para el lado del sur, para el lado del norte, perdón. Torreón Coahuila, señores. Algo de fuerte el solecito, ¿eh? Sí, cala. Tomar por el lado de Tacubaya para darle la espalda al sol. Acá para entrar por el puerto del Perico. Rosas, nosotros vamos a buscar la Álamos. Míralo. En rojo, ¿eh?